un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Veo que se ríen mucho ustedes, porque esto han dicho ustedes y sus voceros durante estos días de la herramienta constitucional de la moción de censura que ha presentado el grupo al que represento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? Gente en las tribunas de invitados, la prensa nacional e internacional por todos los rincones de este hemiciclo y los diputados contra la tradición parlamentaria sentados en sus escaños. Esto es algo muy serio, señorías. Esto es algo muy serio y ustedes lo saben, aunque lleven un montón de días intentando ridiculizarlo. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos, señores diputados. Permítanme una cuestión previa. Da la sensación de que da igual todo lo que hoy se diga aquí, sorprendentemente. Parece que serán irrelevantes también las palabras del señor Tamames, incluso las que digan todos ustedes, porque los titulares de mañana están escritos, los editoriales de los periódicos ya están dictados y los comentarios de los tertulianos decididos y previamente redactados en los equipos de comunicación de los partidos políticos y gobiernos que hoy financian, subvencionan y compran a una buena parte de la prensa española. Todo lo que se dirá mañana en los medios de comunicación está previamente escrito antes de que se produzca este debate. Igual que las necrológicas de los personajes importantes que aguantan en las neveras de las redacciones durante meses e incluso años hasta que se produce el hecho inevitable. Y dicho esto, he de decirles que da la casualidad de que ustedes y muchos de sus voceros subvencionados han decretado durante tantas veces la muerte de Vox que su necrológica ya no aguanta. O por decirlo de otra manera, sus necrológicas ya huelen mientras sus muertos gozamos de buena salud. Parece, y solo parece, que no importa lo que hoy se diga aquí, pero en cualquier caso nadie, absolutamente nadie, nos va a arrebatar la esperanza de que al menos un puñado de españoles puedan atender y escuchar este debate que hoy se va a producir en el Congreso de los Diputados, en sus mensajes auténticos, sin la traducción interesada y retorcida de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular la opinión publicada que hoy está tan alejada de la opinión pública. A esos españoles que hoy nos escuchan directamente, sin atender a traducciones torticeras, es a los que nos dirigimos en el día de hoy. Por cierto, que hablando de opinión pública y publicada, creo que es algo que el señor Sánchez distingue perfectamente cada vez que sale a la calle. Un circo, un disparate y un esperpento. Así han denominado la mayoría de ustedes a esta moción de censura presentada por 52 diputados de Vox, elegidos por casi 4 millones de españoles y que ante la grave situación que atraviesa nuestra patria, presentamos al profesor Tamames como persona de reconocido prestigio y evidentísima independencia para que pudiera relevar a este gobierno y poner fin a esta legislatura suicida, convocando unas elecciones generales urgentes. Para la mayoría de ustedes, al igual que para muchos comentaristas políticos que suelen repetir lo que dicen ustedes para poder seguir saliendo en la tele, esta moción es, como decía, un circo, un esperpento y un disparate. No me he equivocado en la repetición, quiero insistir en ella. Así que, como presidente del Grupo Parlamentario Vox, parece que debo pedirles disculpas a todos ustedes, que debo excusarme ante sus señorías. Créanme que no era nuestra intención degradar en lo más mínimo la huella histórica y la dignidad de esta legislatura gloriosa de la que todos ustedes forman parte. Es más, discúlpenos, pero estábamos convencidos de que hiciéramos lo que hiciéramos, no podríamos degradar aún más esta legislatura de lo que ustedes ya lo han hecho.
Estamos todavía convencidos, y lo lamento, de que es imposible rebajar aún más la dignidad de una legislatura y de un Parlamento que ha elegido como presidente a un señor que tardó 24 horas en engañar a sus propios electores. Y que desde entonces, semana tras semana, se sube a esta tribuna y les miente a los españoles, miente a los sobrinos del tío Bernie y el bueno de Pachi, siempre haciéndose perdonar lo suyo, hacen como si no se dieran cuenta y aplauden en pie, como lo harán al final del día de hoy, después de su intervención, y después ya se marcharán a sus fiestas y a sus cosas, como hicieron, por cierto, la última vez que presentamos una moción de censura, mientras los españoles aún padecían severas restricciones y confinamientos. Por favor, señor Sánchez, le voy a hacer un ruego. A lo largo de este debate, si tiene ocasión, suba de nuevo a esta tribuna a decir que ha derogado los delitos de sedición y de malversación, los peores delitos que puede cometer un representante público, para homologarnos con Europa. Suba aquí y vuelva a decirlo. Dígalo una vez más, porque la dignidad de esta legislatura no se va a ver comprometida en absoluto porque usted vuelva a repetirlo. Disimule y haga como que no se lo han exigido sus socios de Bildu, de Esquerra y los corruptos condenados de su propio partido. Se lo ruego porque a algunos ha llegado a fascinarnos ese rostro tan hierático, de cemento, diría yo, esa cara que se le pone cuando miente con tanta naturalidad usted, aun a sabiendas de que nadie le cree. Pero vuelvo al hilo. Estaba pidiendo perdón a la Cámara por el circo, por el show, por el disparate y por el esperpento, por si la dignidad, la gravedad y el decoro de esta Cámara y de esta legislatura se hubiesen visto dañadas por la presentación de la moción de censura de Vox. Y no lo sé, pero para proteger y para salvaguardar el decoro de esta Cámara, yo ya se lo he dicho en varias ocasiones, y lo digo solo para empezar. ¿No creen ustedes que sería conveniente, por ejemplo, vestirse correctamente y no faltar al decoro de esta institución? ¿No creen que ese podría ser un primer signo de respeto hacia los demás? No digo que vayan ustedes a alquilar un smoking como los que alquilan para las fiestas del cine o los que lucen en las fiestas de Ramsés, pero hagan el favor, por favor, de observar a los ujieres, a los policías, a los camareros, a las taquígrafas que vienen aquí dignamente uniformados y vestidos por respeto a esta institución, por respeto a lo que representa y por respeto a todos ustedes, y que merecen de ustedes al menos el mismo respeto, o más. Y discúlpenme que me ponga a hablar del código de vestimenta, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Únicamente es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando han hablado ustedes del circo, del esperpento y del disparate. Escandalizados porque un grupo parlamentario haga uso de la herramienta de la moción de censura, de una herramienta constitucional, como si ello fuera una falta de respeto a esta digna, para ustedes, legislatura. Una legislatura donde han votado todos ustedes, y ahora vamos a lo mollar, no se preocupen, a ver si también se ríen, que era lo que pretendía, donde han votado todos ustedes restringir derechos y libertades pisoteando la Constitución como ha quedado avalado por el Tribunal Constitucional. Y ninguno de ustedes ha tenido la dignidad de marcharse o de emitir al menos una tímida disculpa. Ante una sentencia del Tribunal Constitucional que habría supuesto la dimisión en bloque de cualquier gobierno democrático europeo o de cualquier gobierno del mundo occidental. Meses y meses con los derechos y libertades fundamentales suspendidos inconstitucionalmente, con los españoles encerrados en sus casas y algunos diputados aquí presentes, ríanse también, de fiesta, repartiéndose los fondos europeos, los fondos públicos de los españoles en noches crapulosas. Y presentar al señor Tamames les parece a ustedes un esperpento. Entonces, ¿cómo se llama a lo suyo, señorías? Una legislatura, esta, tan digna de reverencia y de respeto, que se ha atrevido a cerrar este Parlamento, también en contra de la Constitución, como les ha tenido que recordar el Tribunal Constitucional. Y nada, por supuesto, ni una disculpa, ni un lo siento, ni una promesa de que no va a volver a ocurrir cuando el señor al que ustedes hoy van a volver a respaldar con su voto se le antoje.
Una legislatura que además nos ha regalado momentos como el de ver aquí a un vicepresidente con formas de alborotador callejero hablando de encuentros sexuales en despachos. Un ministro que todavía se sienta en el Banco Azul y que acusó a la monarquía de trabajar contra el gobierno del pueblo. Unos diputados que han adquirido su condición de tales con juramentos burlescos. Unos lo hacían por la libertad de los pueblos, otros en nombre del golpe de Estado que perpetraron en Cataluña en 2017, otros por el planeta y algunos incluso por batallas de otro siglo. Una legislatura en la que los diputados, algunos de los diputados presentes en esta Cámara, apartan o insultan a diario los símbolos de la nación, como ha pasado muy recientemente. Una legislatura en la que han pretendido darnos lecciones de seriedad varios supermanes del antifascismo que entran a este hemiciclo con impresoras, con esposas y con camisetas con leyenda y siempre con maneras que son una mezcla de taberna y de casa ocupa. Una legislatura que tiene por diputado a un señor que entró en España ilegalmente y que está condenado por golpear a un anciano hasta romperle la cabeza y dejarle sordo, y otro diputado que tuvo que irse de esta Cámara después de ser condenado por patear policías y que amenaza con volver con su ayuda. Y luego están otros, y esto es lo más grave, señorías, ya veo que han dejado poco a poco de reírse, tratados aquí como si fueran políticos normales, que incluso forman parte de la mayoría que apoya a este gobierno y que ni siquiera se han sacudido el hedor a la pólvora del terrorismo cobarde que ellos defendieron, quién sabe si algunos practicaron y que para vergüenza de esta Cámara todavía justifican. En fin, señorías, supongo que pueden entender ustedes que, visto lo visto, a nosotros no nos pareciese un ataque a la dignidad y al decoro de esta legislatura presentar como candidato a la presidencia del Gobierno a un hombre de reconocido prestigio y de acreditada independencia como el profesor Tamames. Porque, insisto, si esta moción es un circo, un disparate y un esperpento, ¿cómo se llama lo suyo? ¿Cómo diablos se llama lo suyo, señorías? Aunque he de decir que esto del circo, del disparate y del esperpento, y lo lamento profundamente, quien más lo ha esgrimido y sobre todo ha indicado a sus periodistas de cámara que lo repitan han sido los muy serios, dignos, respetables y moderados a veces dirigentes del Partido Popular. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí y sería bueno hacer oposición, o por lo menos una de ambas cosas. Porque para lo de ofrecerle pactos permanentemente al señor Sánchez, ya están los otros 200 diputados que han convertido esta legislatura en un mercadillo cuando no en un mercado negro en el que se subasta la soberanía nacional. Señores del Partido Popular, deben saber que si quieren pactar con el Partido Socialista van a tener que ponerse a la cola. Están en su derecho de ofrecer permanentemente pactos al señor Sánchez y al Partido Socialista, pero creo de verdad que sus electores también tienen derecho a saberlo. Tienen derecho a saber cuál es su modelo de España, tienen derecho a saber exactamente y el motivo verdadero por el que ustedes no apoyan esta moción de censura y la exigencia de elecciones anticipadas el 28 de mayo. De verdad, señores del Partido Popular, yo no creo que Vox sea el enemigo a batir, como ha parecido durante estas semanas, porque nos ha dejado absolutamente perplejos la cantidad de recursos, de tiempo, pero sobre todo de influencia en los medios que ustedes han desperdiciado en desacreditar o en silenciar a Vox durante estos días. Un circo, un disparate y un esperpento. ¿Cómo se llama lo suyo también? ¿Recuerdan la última moción de censura? ¿El discurso de su líder? ¿Sus aplausos en pie? ¿Recuerdan las loas y los aplausos al discurso de su líder por parte del vicepresidente Pablo Iglesias? ¿Recuerdan la anteúltima moción de censura en la que el presidente del Gobierno fue sustituido por un bolso? ¿Hace falta enumerar todo lo que ustedes han hecho durante esta legislatura? Yo creo
que no hace falta. ¿Para qué? Creo de verdad que los españoles nos están pidiendo otra cosa. Señores del Partido Popular, estamos aquí para representar a los españoles. Y creo, sinceramente, que a una gigantesca mayoría de españoles. Y tenemos el deber de dejarnos de cálculos, de miedos y de medias verdades y decir cuál es la alternativa al gobierno que se ha entregado a los enemigos de España, a los delirios totalitarios y al saqueo de la nación. Ya sabemos que ustedes no tienen el mismo líder que al inicio de la legislatura, pero estaría bien saber si defienden los mismos principios que al inicio de la legislatura. ¿Están dispuestos a derogar las leyes del zapaterismo y las ampliaciones de Pedro Sánchez? ¿Están dispuestos a plantar cara a la legislación extremista de las últimas legislaturas socialistas? Y si lo están, ¿por qué no lo hacen allí donde gobiernan? Me refiero a las leyes inspiradas en la ideología de género, en la imposición de la memoria histórica, en la fiscalidad confiscatoria o en el derroche de los gastos políticos y sindicales. Si ustedes no lo quieren hacer, vuelvo a decírselo, están en su derecho. Pero creo que quienes han confiado en ustedes tienen derecho a saberlo. Y no es que yo quiera convertirme en abogado defensor de sus electores, pero me temo que empiezan a necesitarlo. Yo creo firmemente que la primera obligación de un político es la sinceridad. Pero entiendo que ustedes quieran abarcar una gran parte del electorado, pero honradamente también creo que no pueden hacerlo acercándose a la vez al Partido Socialista y a Vox. No es posible y, sobre todo, no es serio. No se puede poner un recurso ante el Tribunal Constitucional por un asunto tan grave y después celebrar y aplaudir que el Tribunal Constitucional no le dé a uno la razón. Eso no es moderado, eso es muy poco serio. Y por eso les pedimos que vuelvan a recuperar la sensatez y la seriedad, que vuelvan a defender principios. También les podemos decir que España necesita un partido socialdemócrata serio y decente, porque España no lo tiene. Si ustedes quieren ocupar ese espacio, les felicito. Pero creo que es justo decírselo a sus votantes, señorías. Hoy tienen ustedes una oportunidad de recuperar la credibilidad. Hoy se vota únicamente, si el señor Sánchez y su gobierno merecen una moción de censura. Hoy se vota la posibilidad de que el señor Tamames convoque unas elecciones generales el próximo 28 de mayo. Ustedes han dicho que quieren elecciones anticipadas. Ese es el programa que presenta el señor Tamames, al que, por cierto, tampoco vamos a ganar aquí en moderación. Tampoco van a hacerlo ustedes. Y por mi parte, todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado. Borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular, que retratemos al peor gobierno en décadas, que cada uno elija cuántas. Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida de sensatez legislativa, de crecimiento económico, de fortaleza institucional y de soberanía respetada en el interior de España y en el exterior. Si no lo quieren hacer, si prefieren nadar y guardar la ropa para pactar con el socialismo, vuelvo a decírselo, tienen ustedes todo el derecho a hacerlo y sus votantes todo el derecho a conocerlo. Igual que deben saber sus votantes que en público y en privado, con toda la generosidad, les hemos ofrecido liderar esta moción de censura, con el candidato que ustedes quisieran, con nuestra promesa de voto afirmativo, dijeran lo que dijeran, y con la única condición del adelanto electoral que dicen defender mientras le tienden la mano al Partido Socialista. Señor Sánchez, habrá usted disfrutado de estos instantes que le he dedicado al Partido Popular, pero los habrá disfrutado únicamente porque usted siempre se equivoca. No se equivoque tanto. Yo puedo dedicar una parte de mi intervención a criticar algunas indefiniciones e incumplimientos del Partido Popular simplemente porque usted ya es un político caducado. Y lo único que importa es la manera que encontramos los españoles de ir arrojando al vertedero de la historia este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno. Legado terrible por el que usted, ciertamente,
tal y como quiere, pasará a la historia, señor Sánchez. Digo que es usted un producto caducado, pero también afirmo que hay muchas veces que esos productos aguantan demasiado tiempo en la nevera. Y exactamente para eso hemos puesto en marcha esta moción de censura, para que los españoles vean el grado de descomposición de su proyecto y el nivel de podredumbre de los aliados que sostienen a su gobierno. Porque es muy importante, señorías, que los españoles, que están sufriendo sus políticas permanentemente, vean aquí a todos ustedes riéndose, como siempre, riéndose de ellos, de los electores a los que ha engañado y del conjunto de los españoles a quien su gobierno y sus políticas han perjudicado, todavía perjudican y perjudicarán durante mucho tiempo, incluso después de que los españoles nos hayamos librado de usted y de su gobierno. Por eso se reía usted en la moción de censura que yo mismo defendí hace 2 años. Supongo que usted la recuerda. Como se reía del virus chino, hacía aquí cosas raras, unos gestos espantosos, tratando de ridiculizar un argumento que ahora ya es universal. El virus partió de un laboratorio chino. Las autoridades chinas engañaron al resto del mundo propiciando una pandemia de terribles costes humanos y económicos. Y ahora que la administración americana, esa cuyo presidente usted persigue por los pasillos, así lo afirma también, ahora que este es un argumento aceptado universalmente por todas las democracias occidentales, ¿nos hará usted caso y pedirá responsabilidades al gobierno chino o se va a seguir riendo en esta tribuna de nuestros argumentos? ¿Se va a reír de las familias que han perdido a sus seres queridos o va a pedir responsabilidades a China? ¿Se va a reír de la ruina que el comunismo chino ha traído al planeta o va a pedir usted indemnizaciones para los españoles? Como usted se reía también del yihadismo, ¿lo recuerda? Le advertí desde esta tribuna que sus políticas de fronteras abiertas ponían en peligro a los españoles y que estaban entrando en España elementos muy peligrosos para nuestra sociedad. Supongo que ahora se ríe menos, porque a usted le ha encantado reírse de todo lo que le hemos dicho durante esta legislatura, pero ¿quiere pasearse conmigo por Algeciras, señor Sánchez? ¿Y se ríe usted allí de mis advertencias? Porque usted, como presidente del Gobierno, a través de unas políticas pánfilas, insensatas y antinacionales, permitió que el asesino de Algeciras entrara en España. Y usted, por medio del Ministerio del Interior, señor Sánchez, permitió que ese asesino yihadista permaneciese en España cuando ya existía una orden para su expulsión que usted no ha querido que fuese ejecutada y que incluso Marruecos le dijo que ustedes no habían pedido. Usted tiene responsables ineludibles como presidente del Gobierno en el crimen de Algeciras y en todos los crímenes que en España cometan aquellos que no deberían haber entrado a España y aquellos que no deberían permanecer en España porque tenían que haber sido expulsados y que son responsables proporcionalmente de la gran mayoría de esos terribles crímenes, mayoría en los delitos contra la vida, contra la propiedad, contra la integridad física y contra la libertad sexual de las mujeres. Este es otro capítulo del que también usted se reía cuando yo se lo relataba hace un par de años y cuando he vuelto a insistirle en las intervenciones de esta legislatura. Le dije que crecerían las violaciones por culpa de una política insensata de fronteras abiertas y por la ausencia total de control. Y aquí lo reconozco, me quedé corto. Este mismo año, los delitos de violación bajo su gobierno han crecido un 53% en España, mientras el gobierno de la propaganda se atreve frívolamente a calificarse como el más feminista de la historia. No cabe mayor insulto. Todo lo que digo lo han demostrado los datos de su propio Ministerio del Interior. Yo creo que es usted capaz de casi todo, señor Sánchez. Pero reconozco que ni siquiera a mí, que le he juzgado tan severamente durante esta legislatura, se me ocurrió que fuera capaz de hacer una ley para beneficiar directamente a casi 1 millar de violadores y de pederastas. Algunos reduciendo sus penas, ya demasiado breves, porque los hay en España que pensamos que deberían permanecer toda la vida en prisión. Y otros directamente poniéndolos en la calle. Ni siquiera a mí se me ocurrió que fuera usted capaz de eso.
Por supuesto que son culpables de esas leyes la señora Montero y su ministerio de frívolas, negligentes, corruptoras y totalitarias. Por cierto, Ministerio de Igualdad, frente a cuya disolución propuesta por Vox la pasada semana, votaron en contra todos los grupos de esta Cámara. Como decía, las señoras del Ministerio de Igualdad son culpables de esta ley, pero es usted el presidente del Gobierno y es el responsable. Cuando uno de esos monstruos que han sacado a la calle vuelva a atacar a una mujer, ustedes serán los responsables por haber votado a favor de esa ley. Serán responsables del dolor cierto, inevitable, que van a padecer muchos españoles y muchas españolas. Ustedes, que han apoyado estas leyes, son los responsables y deben saber, porque parece que no se han enterado después de 4 años en esta Cámara, de que lo que aquí se vota tiene consecuencias directas para la vida de la gente. Y no dude que le vamos a exigir esas responsabilidades y esas cuentas allá donde se encuentren. También les pediremos cuenta por cada niño o niña a la que unas organizaciones, en muchas ocasiones de degenerados, subvencionados, confunden para que acaben mutilándose y tomando decisiones irreversibles, teniendo daños irreversibles en sus cuerpos y en sus mentes. Muchos de esos niños, como ya pasa en Europa, o incluso como ya ha pasado en España, por culpa de las leyes trans del Gobierno nacional y de gobiernos autonómicos de distinto signo, ya están exigiendo responsabilidades a las administraciones a las que acusan de haberles confundido. Y nosotros esas responsabilidades se las pediremos a ustedes. También es su gobierno, el feminista, el gobierno responsable de que las mujeres hayan quedado del todo desprotegidas en España. Es responsable de que ser mujer ya no signifique nada, porque según su ley aberrante, la condición de mujer se adquiere por la libre voluntad del individuo. Hasta las feministas clásicas se han enfrentado a ustedes por este disparate. Señor Sánchez, si puede ir usted mismo mañana al registro civil, manifestar su odio a la testosterona y declararse señora. A eso hemos llegado con la ley que ustedes han aprobado. Algunos de los violadores que han puesto en libertad, cuando vuelvan a violar y sean detenidos, pedirán ser ingresados en cárceles femeninas y allí volverán a violar. Si quieren, ríanse de eso. Pero ya no es una hipótesis disparatada, es algo que ha pasado en otros países a los que ustedes están emulando. Ya no hay espacios exclusivos para las mujeres, ya no hay justicia para las mujeres en las categorías femeninas del deporte, ya casi no hay ni madres para su gobierno, porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes. Es importante detenerse en esto y saber cuál es la realidad que ustedes han conocido para odiar tanto a la biología, a la familia, al sentido común e incluso a la testosterona. Cuando usted, su gobierno y sus apoyos parlamentarios hablaban del hombre, del padre, la verdad es que muchas veces nos preguntábamos qué tipo de masculinidades habían conocido ustedes en su entorno. Hoy podemos decir que vamos conociendo algunas motivaciones. Una de las diputadas de su grupo, por ejemplo, no hace mucho acusaba a 1/3 de los hombres españoles de ser clientes de prostíbulos y, según su argumentación, por lo tanto, violadores. Para una diputada suya, 1/3 de los hombres españoles eran violadores. Digo eran porque ha borrado el tuit y parece que lo borró justo el día en el que los medios acusaban a 1/3 de los diputados socialistas de andar entre lupanares, corrupciones y estupefacientes. Yo entiendo, señores de la izquierda, que a lo mejor en su entorno la masculinidad es algo tóxico, pero no tienen ustedes derecho por ello a criminalizar a todos los hombres de España. Porque ustedes, que tratan como violadores a todos los hombres, al menos como violadores en potencia, no tratan como violadores a los violadores, que nos dicen que son víctimas, que merecen la reinserción y a las que rebajan las penas para sacarlos a la calle. De verdad, se lo decimos con el corazón en la mano para que ustedes reflexionen, hay otro tipo de hombres, además
de aquellos con los que ustedes comparten bancada. De hecho, la mayoría de los hombres, también los de izquierda, sienten un respeto sacramental a la mujer y a la palabra madre. Y vamos a luchar para que sea respetada por nuestras leyes y por nuestras instituciones, al igual que vamos a derogar todas las leyes que denigran a la mujer, que la borran, negándole su singularidad y su propia naturaleza. Porque ustedes, todos ustedes, señorías, han destruido la verdadera igualdad por la que debe velar un Estado. La igualdad de oportunidades, y no solo con esa permanente guerra de géneros que proponen a la sociedad, también destruyen la igualdad de oportunidades en los niños y en los jóvenes a través de sus políticas educativas. Con ustedes, los hijos de los millonarios esos con los que usted se reúne en Davos, no tienen competencia, señor Sánchez, porque al destruir la educación, que es el verdadero ascensor social, al perseguir el mérito y el esfuerzo en la escuela, con pasos de curso injustificados, con ataques a la autoridad del profesor, con un desprecio absoluto a las humanidades, ustedes roban a las personas más humildes la posibilidad de que se reconozca su valía y que se les brinden mejores oportunidades. Ustedes, con sus políticas educativas, les roban la posibilidad de prosperar, porque ustedes solo procuran y solo quieren igualdad en la miseria y en la ruina para alimentar un granero de votos inagotable, como saben sus socios, de ciudadanos absolutamente dependientes. También de la ruina es usted responsable. Imagino que con mayor autoridad el señor Tamames le explicará luego por qué usted puede ser un problema para la economía de todos. Pero lo cierto es que ni siquiera hay que tener el brillante currículum del profesor Tamames para saber que usted ha endeudado a generaciones y generaciones de españoles solo para que unos delirios de autócrata no se viesen recortados ni en un solo céntimo. Ha repartido usted y todavía reparte millones con la irresponsabilidad de quien sabe que no tiene que pagar la cuenta. Pero deben saber los jóvenes que nos escuchan que no solo van a tener que trabajar para formar una familia, para mantener a sus hijos, para comprar una vivienda, van a tener que trabajar para pagar la deuda que ustedes les han dejado. No solo es eso, es que además parece que con la única intención de hacer daño a las familias y a las empresas, porque esto es incomprensible, han impulsado ustedes en este Parlamento leyes que prohíben la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales y energéticos. De nuevo, leyes a las que solo Vox se ha opuesto en este Parlamento. Yo ya se lo he dicho en alguna otra ocasión. Ha quemado usted campos de trigo mientras el pueblo pasa hambre. O lo que es lo mismo, ya no es metafórico sino literal, usted ha prohibido que los españoles busquemos nuestras propias fuentes de energía, que produzcamos energía, incluso han facilitado la voladura de nuestras fuentes de energía mientras los españoles pasaban frío o no podían pagar las facturas de la luz y del gas. Solo en los cuentos infantiles, cuando se retrata a un déspota cruel, se encuentran descripciones y situaciones parecidas. Y no solo es la energía, señor Sánchez. Usted y todo su gobierno han convertido en objeto de enfrentamiento otro recurso de los españoles, como es el agua, porque se empeñan ustedes y no hacen nada en echarla al mar en lugar de que sirva para mitigar la sed del campo, es decir, en lugar de que sirva para producir riqueza y prosperidad, la riqueza y la prosperidad que falta a los españoles. En cuanto a la fiscalidad de su gobierno, es el latrocinio permanente a las clases medias, en especial a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, la disfraza usted con algún impuesto a las grandes fortunas, irrelevante en el presupuesto total, pero que sirve para camuflarse como si usted fuera Robin Hood cuando nunca ha dejado de ser el sheriff de Nottingham. Señor Sánchez, un autónomo que gana 670 euros, solo de cuota tiene que pagar 230 euros. Señor Sánchez, eso es robar. Eso es robar desde la administración pública. Eso es robar desde el gobierno. Y también es robar, y además un robo cruel, aprovechar la inflación que arruina a las familias para aumentar los impuestos y la recaudación como ha hecho su gobierno, para después despilfarrarlo en gastos políticos. Eso
también es robar. Y además es robar, insisto, para despilfarrarlo en cargos, en amigos, en dádivas, en subvenciones y en políticas disparatadas, por ejemplo, como las de ese ministerio. Y lo mismo su parche para las pensiones, que no las garantiza, por mucho que usted quiera engañar a los españoles, ni mucho menos, pero que sí va a conseguir elevar cruelmente los costes laborales, destruyendo empleo en las pymes, destrozando aún más a los autónomos y estrangulando todavía más a las clases medias y trabajadoras, que son las auténticas víctimas de su autocracia depredadora. Y, por supuesto, que no falte la mentira. Cuando le pedimos, y yo se lo pedí en esta tribuna, que redujese el IVA de los artículos básicos, usted nos dijo que no se podía. Dijo que no se podía. Otro embuste que ha quedado acreditado con sus medidas políticas posteriores, porque usted ha terminado bajando esos impuestos. Hablando de robar, también podríamos detenernos en otros casos que hemos ido conociendo últimamente, pero ¿qué más dará?, como diría Pachi. Pues serviría para recordar que a las excarcelaciones de violadores y pederastas ha sumado usted la excarcelación de terroristas, de golpistas y de corruptos, de aquellos que están robando el dinero de los españoles, mientras se ha perseguido a las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían con su deber en las fronteras y que defendían las instituciones durante el golpe separatista. Veo que esto también a ustedes les hace mucha gracia. Podríamos y deberíamos también recordar que todavía no ha explicado usted el motivo. Puede aprovechar hacerlo hoy, aunque en realidad no ha contestado a nada de lo que le hemos dicho durante estos 4 años, pero todavía usted no ha explicado el motivo de ese fondo y forma de autócrata a la hora de cambiar la posición española en el Sáhara. No obedecía a su electorado ni a su programa electoral, no obedecía a su partido, ni siquiera a la opinión de sus socios de gobierno, ni siquiera a este Parlamento, que le ha manifestado una opinión contraria, ni mucho menos a los intereses de España. Ya sabemos que usted anhela un despacho grande en la OTAN. ¿Ese es el modo en el que usted se lo está buscando? Por eso el candidato, que es usted, que decía que había que suprimir el Ministerio de Defensa, es el presidente, que es usted, que anuncia la mayor subida en los presupuestos de defensa. Podríamos hablar también de su manera de entender la justicia. Eligió usted como ministra de Justicia a una señora que insultaba a otro ministro por su orientación sexual y que hablaba de información recogida también con prostitutas. Luego la hizo fiscal general a su propia ministra. Diría que escupiendo en las instituciones con una rabia, señor Sánchez, casi enfermiza, como si quisiera no solo violentar, sino también humillar los conceptos de neutralidad y respetabilidad institucional. No se sorprenda. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? ¿Del gobierno, no? Pues eso. Eso es lo que dijo usted en la radio con estas mismas palabras. Ahora ha saltado usted el Tribunal Constitucional para asegurarse de que ese tribunal, nombrando allí a personas con una marcada tendencia partidista, es para asegurarse de que ese tribunal no vuelva a sacarle a usted las vergüenzas y evidenciar sus formas de autócrata como hizo durante la epidemia. Lo mismo el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Centro de Investigaciones Sociológicas, esto sí que es de risa, de esto nos podemos reír todos, la Radio Televisión Española, el Centro Nacional de Inteligencia. Si hasta quiso monitorizar usted las redes sociales durante la epidemia e hizo salir a la televisión a un general avergonzado a decir que trabajaban para reducir el clima contrario de opinión al gobierno. Para eso pusieron a trabajar a nuestra Guardia Civil. Señor Sánchez, no ha dejado usted a un solo español vivo tranquilo. Y desde luego no se ha olvidado usted de los muertos, esa afición tan personal que nos ha demostrado desde que llegó al poder. Algo que creo que le define mejor que nada, ese empeño en profanar tumbas y en remover huesos con una ley de memoria totalitaria que quiere desterrar en España la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la convivencia nacional y que quiere imponer por ley la memoria colectiva de los españoles. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos para esta moción de censura
y podríamos hablar aquí mucho más tiempo. Usted ha traído ruina, sí. Usted ha pisoteado derechos y libertades, también, certificado por el Tribunal Constitucional y sigue ahí sentado. Pero sobre todo usted se ha regodeado en el odio, en la destrucción sistemática de la reconciliación que habían alcanzado otras generaciones de españoles. Y yo creo que esa es, quizá, la mayor irresponsabilidad que usted ha cometido como presidente del Gobierno. Usted ha atacado la convivencia de los españoles. Usted ha robado un legado de concordia del que disfrutaba, pero que no le pertenecía en absoluto. Y usted, señor Sánchez, deberá escuchar ahora a un representante de una generación a la que probablemente no querría escuchar, si no ha querido escuchar ni siquiera a los miembros de esa generación de su propio Partido Socialista, que le tienen que leer la cartilla a través de los medios de comunicación. Su Gobierno, a la generación del señor Tamames, a la generación de nuestros abuelos, a la generación de nuestros padres, solo le ha ofrecido residencias abandonadas durante la epidemia, desesperanza a través de la eutanasia y unas migajas en las pensiones. Eso y alguna burla, como hemos visto estas semanas. Eso es lo que ustedes ofrecen a los mayores y también fotos trucadas jugando a la petanca. Pues ahora va a tener usted que escuchar a un representante de esa generación a la que debemos, como mínimo, respeto y gratitud. Nosotros, desde luego, vamos a escuchar con mucha atención. Coincidimos con el profesor Tamames en lo importante, que este Gobierno debe marcharse cuanto antes y que hay que convocar a los españoles a las urnas inmediatamente para devolverles la voz. En todo lo demás, escucharemos con interés. En algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras disentiremos con profundo respeto. Pero ante el abismo que hoy enfrenta la vida colectiva en España, la coincidencia en lo esencial es para nosotros muchísimo más que suficiente para proponerle como candidato en esta moción y para otorgarle nuestro voto. Señores de la autoproclamada oposición, o señores de la oposición, les pido disculpas, señores de la oposición, y me dirijo a todos los que no han apoyado a este Gobierno durante esta legislatura. ¿No están de acuerdo en estas dos premisas? Yo se las he oído a todos ustedes. ¿Cuál es la excusa para no apoyarlas? Censura a este Gobierno y elecciones anticipadas. Quizá es que, como decía al inicio, los titulares ya están escritos. Quizá es que los editoriales de mañana ya están dictados y que los argumentarios ya se han redactado y están enviados a sus receptores y ya no se pueden cambiar. Es decir, quizás que los partidos ya han secuestrado a la soberanía y están impidiendo a los diputados votar aquello que íntimamente quieren y aquello que votarían si tuvieran la posibilidad hoy de votar en secreto sin la atenta mirada de sus partidos y de sus líderes. No se engañen ustedes otra vez con las portadas que ustedes mismos han comprado. Al final de este debate solo existirán dos opciones: consentir con la continuidad del señor Sánchez y su Gobierno contrario a los intereses de España, votando a su favor o absteniéndose, o apoyar esta moción para que unas nuevas elecciones pongan fin a esta legislatura del circo, del disparate, del esperpento, pero sobre todo de la división, del odio y de la ruina. O elecciones inmediatas o medio año interminable con este Gobierno. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señora Abascal.